Queridos amigos, bienvenidos todos. Tenemos una sesión nueva por primera vez en Zoom y vamos a confiar que la técnica nos eche una mano y salga todo bien. Florentino Portero. Florentino Portero, aunque sea utópico decirlo en estos casos, Florentino Portero es de esos pocos personajes que no necesita presentación. Así que voy a ser muy breve en decir algunas palabras para aquellos que puedan no conocerlo todavía. Florentino es uno de los mayores expertos mundiales en dos disciplinas que gozan de mucho predicamento en el mundo occidental. Una de ellas, como hemos podido comprobar muchas veces, es su buen gusto por la paella en sus diversas variantes alicantinas. Y la otra, no menos importante, su profundo conocimiento de los buenos vinos, tanto de la tierra como ajenos. Cuando en la antigüedad podíamos celebrar estos encuentros presencialmente, era inevitable juntarnos la mayor parte de los asistentes después de su conferencia para compartir un buen arroz y una buena cata en algún restaurante de Alicante, al que le seguía una relajada y animada sobremesa. Desgraciadamente, de momento, todavía no podemos recuperar esa buena costumbre, pero aspiramos a repetirla lo más pronto posible. Afortunadamente, Florentino reúne otra serie de cualidades muy apreciadas también por la comunidad académica, que son las que hoy justifican su presencia aquí. Florentino es un historiador, un profesor universitario y un analista de relaciones internacionales muy valorado. En calidad de subtítulo, lo hemos invitado para que nos dé su opinión sobre los aspectos internacionales o incluso nacionales, si así lo estiman los entrevistadores, a través de una entrevista que le van a realizar dos de nuestros más importantes y acreditados miembros de GEA, Pilar García Jáuregui y Alejandro Néstor de Deseo, socióloga y periodista, respectivamente, además de otras actividades destacables. Del alto nivel profesional de esta pareja, da idea el hecho de que su contratación nos ha supuesto un esfuerzo económico tan importante como el que siempre nos supones tú, Florentino. Imagínate el nivel. Así que, bienvenido, Florentino. Te rogamos que te sientas una vez más muy cómodo entre nosotros, a pesar de las preguntas y misericordias que te puedan hacer nuestros compañeros. Cuando acabe lo que podríamos llamar cuerpo de la entrevista, abriremos un breve turno de preguntas a los asistentes que así lo soliciten a través del chat. De momento, ya tenemos anunciadas dos de ellas por parte de Eduardo Ruiz y Marco Antonio, a los que todavía nos ha dado tiempo, si Dios quiere, a incluirlos en la imagen. Ambos ya los conocen. Y nada más, Florentino, te dejo en las buenas manos de Pilar y Alejandro, y te agradezco mucho en nombre de GEA, una vez más, tu generosa colaboración. Ojalá algún día podamos corresponderla como te mereces. Pilar y Alejandro, tenéis la palabra. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Pilar. Vamos a entrar en materia. La pandemia ha provocado grandes cambios en nuestras vidas. Son cambios sociales y económicos y políticos. Y en las redes se comenta mucho que estamos ante un nuevo orden mundial liderado por una élite en la sombra que ni conocemos ni votamos. ¿Qué opinas sobre este fenómeno? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar aquí, a lamentar que no tengamos la oportunidad ni de degustar una paella, ni de tomar una buena uva monastrell, ni siquiera de estar juntos y charlar y reírnos un rato. Pero aún así, la pandemia no va a acabar con nosotros. Demostraremos cómo se hizo la resiliencia, una palabra horrible, del mundo de ingeniería, y seguiremos adelante como si no pasara nada. Y de luego, muchas gracias a los comentarios generosos hacia mí, hasta el punto de una exageración, bueno, llena de cariño, pero francamente poco realista. Respondiendo ya a la pregunta que Pilar me hace desde Bruselas, allá por delante, mi admiración a un matrimonio tan unido, ella en Bruselas, él en Singapur, los demás en Alicante o en Madrid, y todo sigue adelante con normalidad. La pandemia, evidentemente, es un hecho que nos marca, como marcó a la gente del año 18 la famosa gripe española,
o como poco antes la gripe rusa, que fue la última década del siglo XIX, que también provocó unos trastornos tremendos. Es verdad que ahora somos capaces de contabilizar, si queremos, la gente que está enferma y la gente que está falleciendo. Y eso no fue tan fácil entonces. En un caso, porque estaban en plena guerra mundial, y en otro caso, porque bueno, era el siglo XIX y no era posible mantener un censo activo como lo podemos tener hoy. La pandemia nos marca, cambia nuestra forma de vivir. En muchos casos se lleva por delante familias y matrimonios, porque tanta convivencia es más de lo que la gente está preparada. Y en cualquier caso, pues está haciendo un daño enorme a la economía. Es un enorme trastorno. Sin embargo, este trastorno no tiene efectos estructurales. Lo que pasa es que coincide con una crisis estructural de la que hemos hablado en anteriores ocasiones, que es la convergencia de dos fenómenos históricos de largo alcance: la globalización de una parte y la cuarta revolución industrial de otra. Le damos cuarta revolución industrial fundamentalmente a dos procesos de orden técnico con consecuencias económicas y sociales y políticas espectaculares, tanto que no las conocemos. Me refiero a la revolución digital y a la revolución biológica. Dos revoluciones que convergen. Los ordenadores y lo biológico se juntan y vamos a ver cosas, los que vivan dentro de 20, 30 años, realmente muy, muy, muy sorprendentes. La pandemia tiene el doble efecto: uno, de que nos coloca en estado de shock y a la defensiva, y dos, que acelera esos procesos. Todos lo estamos viendo. Amazon era una empresa importante antes de, pero ha ganado una auténtica barbaridad de dinero en estos últimos tiempos, y está demostrándonos que Amazon es importante hasta cuando queremos sencillamente una botella de vino o una pluma estilográfica. Y vamos y la pedimos a través de nuestros ordenadores a los cuarteles generales que esta gente tiene en el estado de Washington, allá en el noroeste de Estados Unidos, y nos lo trae un señor en moto. Inmediatamente al día siguiente ya tenemos la pluma o la botella de vino. Estos cambios son importantes, pero lo fundamental es que acelera los otros dos grandes procesos: la globalización y la cuarta revolución industrial. Y eso sí que va a cambiar el mundo. Una élite oscura que gobierna el mundo. El problema es que esa élite oscura no sabe que existe. Ellos no saben quiénes son. Dicho de otra manera, nadie está dirigiendo nada, ¿no? Estamos en la fase de caos característica de toda revolución industrial. Cada cual se mueve en su segmento. Pues Amazon está en su segmento, como está Google, y la farmacéutica está en su segmento, y cada cual y los bancos están en su segmento tratando de adaptarse deprisa y corriendo. Pero pensar que hay alguien capaz de controlar este caos monumental, olvidémonos. No, sencillamente hay personas que sí tienen poder, sí tienen capacidad en un segmento y en un territorio determinado y que tratan de adaptarse. Muchos de los que consideramos poderosos en 5 años no existirán. Y no me refiero a que ellos personalmente pasen la mejor vida, sino que su empresa importantísima no va a existir. Igual que Kodak, sin darse cuenta, desapareció. Igual que han desaparecido muchos de los bancos que hoy que conocíamos hace 15 años, van a seguir desapareciendo bancos, van a seguir desapareciendo empresas. Telefónica, Santander, pueden no existir en 5 años. Y no son ejemplos que digo al buen tuntún. Santander y Telefónica pueden no existir en 5 años, o dicho de otra manera, puede pervivir el sello, pero no la propiedad. Pueden ser adquiridos muy fácilmente porque están en momentos de extrema debilidad y porque hay quien está en capacidad de comprar esa ficha bancaria o esa empresa de comunicación. Es un momento, digamos, de todo revuelto, y por lo tanto no hay nadie detrás que esté realmente controlando. Aquí hay mucha gente que intenta hacerlo. Florentino, gracias por estar con nosotros de nuevo. Como acabas de decir, efectivamente, los grandes vencedores en este caos que estamos viviendo han sido las multinacionales, como has citado. Está Google, está Amazon, está Facebook y otras, etcétera,
etcétera. Esto en el ámbito de las empresas, de las multinacionales, de empresas que han liderado y han desarrollado la tecnología digital. Sin embargo, respecto a países, yo creo que sí hay un gran vencedor. No digo que haya ganado la pelea a 15 asaltos, pero en lo que llevamos de pelea hay un claro vencedor por puntos. Y este país se llama China. China es el único país que ha logrado un crecimiento durante esta pandemia. Concretamente, ha logrado un crecimiento de un 2%. Y estamos hablando de un país que tiene un régimen totalitario comunista y que internamente somete y encarcela a sus críticos. ¿Cómo Occidente puede hacer frente a esta forma de entender la política, viniendo de un país que está en expansión y es tan poderoso? Claro. En términos económicos es indiscutible la afirmación que has hecho, porque es una cuestión contable. Vemos las cifras y China, evidentemente, ha tenido buenos resultados. Para entenderlo, China es comunista, así se llama el partido que dirige el país, pero básicamente es una convergencia de dos culturas políticas. Una, la confuciana, siglos antes de Jesús de Nazaret, recuerdo, y segundo, el leninismo. Básicamente la cultura del partido. Ellos ya de Marx no hablan, lo que sí hablan es de Lenin. Esto es una dictadura del partido. ¿Por qué? Porque el leninismo les permite adaptar la cultura confuciana al siglo XXI. O sea, ya Confucio lo que hacía era ayudar a los chinos a entender la necesidad de mantener una armonía entre el poder central y cada uno de los chinos. Esa idea de armonía es fundamental. El Partido Comunista Chino lo que hace ahora es jugar con esa idea de armonía y de equilibrio y asumir por parte del partido el liderazgo de la nación. El partido es distinto de la administración, es muy importante esto. La administración son funcionarios profesionales y en paralelo tienen al partido. El partido fija la estrategia, la táctica, el modo concreto, eso ya lo fija los funcionarios que son profesionales. Pero el partido tiene muy claro, porque es leninista y porque es chino, que su papel es el liderazgo. Y el liderazgo requiere estrategia en el tiempo. China es hoy el único país del mundo que tiene estrategia. Es decir, que piensa en un tiempo prolongado, que fija una posición para mantenerla 30 años. Por eso, cuando llegan las aguas turbulentas, y la pandemia es agua turbulenta, han sabido resolverlo mejor, porque sabían a dónde querían ir y porque el partido permite las discusiones justas los días que toca y en la comisión correspondiente. No se habla por hablar. Y se toma una decisión y se sigue para adelante y punto. Y tienen un líder que no es discutible y avanza. Mientras que Estados Unidos tiene elecciones cada 2 años y da bandazos espantosos, y Europa está profundamente dividida. Tu pregunta, y es muy interesante, gira en torno a un sujeto de oración. Has utilizado la palabra Occidente. Eso delata nuestra edad, Alejandro. Después de la Segunda Guerra Mundial, los diplomáticos hablaban del Western Club, del Club Occidental, porque el mundo es complicado, pero los occidentales tenemos una visión. Bien, esa visión se rompió. Y se rompió, en términos cronológicos, en la administración de Barack Obama, que es cuando los norteamericanos ya se hartan de los europeos, con toda la razón del mundo. Aguantar a los europeos requiere una paciencia infinita y no hay por qué. ¿Hay por qué? Allá los europeos, ¿no? Y luego ya Donald Trump, con su, digamos, elegancia natural, pues lo expresó muy abiertamente. Barack Obama nos quería mucho y sencillamente nos dio la espalda, nos ignoró y Santas Pascuas. Donald Trump se explayó y dijo en voz alta lo que opinaba de nosotros. Opinaban lo mismo, solo que uno tiene una educación y otro tiene la otra. Son dos estilos muy distintos de retórica política, ¿no? Hoy Occidente no tiene una posición. Europa no tiene una posición. Si entramos en Europa, y entre los grandes, por poner un ejemplo, la posición de Alemania y del Reino Unido sobre China o sobre Rusia son totalmente distintas.
Y aquí hay que tener en cuenta un dato muy importante. El socio comercial más importante de la Unión Europea es China, no es Estados Unidos. El socio más importante es China. Es decir, que la economía alemana, que es una economía exportadora de ingeniería cara y un poquito anacrónica, esa ingeniería depende del mercado chino. Y esto nos puede ayudar a entender muchas cosas. Podemos hablar de derechos humanos, podemos hablar de mil cosas. La Comisión Europea es especialista en hacer comunicados, reivindicando, porque además estamos en el 20º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de la Unión Europea, entonces era la Unión Europea. Sencillamente, todo eso, a la hora de la verdad, es un balance. Hay que vender para mantener el Estado vivo. Y China, evidentemente, es el gran mercado. Al mismo tiempo, China ha sido la gran perdedora en imagen. El daño que China ha sufrido en estos últimos años por la gestión de la pandemia y por cómo ha dejado de disimular sus ambiciones diplomáticas para demostrar su poderío, su fuerza, una manera un tanto grosera y exagerada, todo esto está provocando una reversión de la imagen de China en el mundo. Y muchos países empiezan ya a levantar barreras. Es decir, bueno, cuidado con China, que es un jugador duro. Cuando presta dinero, fundamentalmente espera que no se lo pueda devolver para exigirme otras cosas que son mucho más gravosas que el dinero. Pues sí, se puede quedar con tu puerto o se puede comer las vías férreas, ¿no? Porque en el fondo es soberanía. Sí, sí, vasallaje, que creo que utilizabas en otra conferencia anterior. Sí, es un término histórico que nos ayuda más fácil a entenderlo. O sea, tienes que ceder soberanía, independencia, libertad para poder estar bien. Pues muy bien, me viene al pelo este marco en el que enfocas a China habiendo perdido imagen y haberse quitado la careta un poco. Porque en relación con el 5G, los dirigentes chinos insisten mucho en ser ellos quienes implementen el 5G, la red 5G en Europa, en Occidente, en Europa. ¿Es el 5G el nuevo caballo de Troya de China para controlar el mundo? Este es un tema muy, muy interesante y que nos muestra una vez más por qué China piensa en términos estratégicos y los demás pensamos en términos comerciales. En Europa hay, obvio es decirlo, empresas potentísimas del mundo de la electrónica que podrían perfectamente producir los elementos necesarios para que una empresa implemente la quinta generación de la comunicación. De hecho, hay algunas que lo hacen. Es el caso, creo que es Nokia y alguna otra más de escandinava, que produce este tipo de tecnología. Pero no lo produce con visión, digamos, política estratégica, porque son empresas, sino sencillamente lo produce por si alguien quiere comprar ese elemento. Hoy, la realidad es que si una empresa, vamos a poner Telefónica, quiere desarrollar la quinta generación de la comunicación en España, donde va a encontrar la mejor relación calidad-precio es en China. Y no es casual, porque China ha buscado la hegemonía en el sector invirtiendo seriamente en el diseño y fabricación de estos elementos, de estas tecnologías. Y esa inversión no ha sido solo por razones comerciales, esa sería, digamos, la idea que adoptaría, por ejemplo, el presidente de una de las grandes compañías de telefonía china, sino el partido. ¿Por qué? Porque lo que quiere, y volvemos a la palabra que antes utilizaba Pilar, es el control de las autopistas. Si yo tengo el control de las autopistas de la comunicación, tengo el control de la comunicación. Es así de sencillo. Y es algo que todos podemos entender. En tiempos, el control de las flotas navales, de las vías navales, era muy importante. En tiempos, el control de la línea de ferrocarril era muy importante. Hoy, la vía más importante es la vía de la comunicación digital. Y si todas esas vías, esas autopistas, se hacen con tecnología china,
China va a tener ese control. Por poner un ejemplo, China puede decidir no renovarte determinadas piezas, hacerte chantajes en un momento determinado si tú dependes del suministro de China para ello. Como estas empresas, aparte, son empresas estratégicas, es decir, que tienen un vínculo con el Estado, en el caso de Telefónica es evidente, se produce un chantaje de gobierno a gobierno que va mucho más allá de lo puramente comercial. Por lo tanto, sí, China tiene una visión estratégica del 5G, lleva años produciendo tecnologías, tiene la mejor relación calidad-precio y es muy difícil para una empresa como Telefónica decirle no cuando la alternativa es más cara y, a lo peor, de no tanta calidad. Además, tengo entendido que los chinos, en este proceso de expansión comercial que están teniendo, de hecho, según me he enterado por la prensa hace poco, China ya está invirtiendo en España y ha adquirido participaciones en empresas de la economía verde y dentro de poco quiere comprar el 100% de, me parece, de una empresa cántabra que se dedica a la producción de energía, solar. Oye, no, en este caso creo que es solar, ¿eh? Cántabra. Y lo curioso es que los chinos se están expandiendo por toda Europa, no solo vendiendo sus productos, sino comprando. Y cuando un chino viene a comprar una empresa a Europa, es que quiere comprar el 100% de sus acciones. Eso tenemos que tenerlo presente. Un europeo, cuando va a China a invertir, por ley, no puede invertir más, o sea, no puede comprar más del 50% de las acciones de la empresa en territorio chino. Esto es una disparidad sorprendente. Claro, si a esto lo unimos, la ruta de la seda, ¿no?, que se está expandiendo prácticamente en todas las direcciones, que en 10 días hará llegar mercancía, productos terminados chinos, por vía férrea, al centro de Alemania. Y si a esto le añadimos también que China está comprando puertos, bueno, comprando puertos no, consiguiendo la gestión durante 60 o 70 años de puertos en Grecia, en Italia, francamente resulta preocupante. Entonces, porque es como si los chinos estuvieran desarrollando, como tú dices, una estrategia política, con un fin determinado. Y además creo que tú lo has comentado en una anterior entrevista, y es el desarrollo de la política del vasallaje. ¿Puedes explicarnos un poco sobre este tema? Hay muchos países con economías potentes cuyas empresas invierten en países distintos. Y si vamos fijándonos quiénes son y cómo se comportan, es muy fácil ver cuando una empresa actúa con criterios de empresa y cuando una empresa está actuando a las órdenes de un gobierno que tiene una determinada visión, unos determinados intereses, unos objetivos a alcanzar. Y eso es muy fácil. O sea, Río Tinto era inglesa, pero era algo más que inglesa. Ahí había unos intereses muy importantes. Y siempre ha sido así. En el caso de China, esto es de manera drástica. Es un ejemplo, casi diríamos, militar. Toda la estrategia de expansión comercial de China deriva de unas líneas maestras establecidas por el partido. Y el partido lo que hace es seguir el día a día del comportamiento de esas empresas. De vez en cuando desaparece un presidente de compañía china, sí, o desaparece un alto funcionario destinado en un organismo internacional. Parece que no entendió bien un mensaje y ha habido que recordárselo. Entonces, pues se le recuerda, desaparece un año, 6 meses, lo que sea, y ya vuelve hecho un titán, ya ha entendido el mensaje perfectamente y sigue adelante. La palabra, por lo tanto, es estrategia de Estado. China ha entendido muy bien que en el siglo XXI las grandes tensiones no se van a resolver en el terreno militar, como sí ocurrió en la primera mitad del siglo XX.
Y no se pueden resolver por algo que hemos vivido en la segunda mitad del siglo XX, que es la energía atómica. Cuando hay bombas atómicas no existe el concepto de victoria. La victoria, ese concepto se empieza a acuñar antes de que aparezca la ciudad-estado, estamos hablando de siglos antes de que naciera Jesús de Nazaret, todavía en el Neolítico, cuando un clan se impone a otro clan a base de golpes, de garrotazos. Mata a los varones, se queda con las mujeres y con los jovencitos y el clan se ha reforzado y es más grande y es más poderoso. Desde entonces tenemos ciencia militar. Y la ciencia militar ha ido acompasándose siempre a la tecnología. Según la tecnología cambiaba, la ciencia militar cambiaba. Bien, pues desde los años 50 sabemos que entre las grandes potencias no existe el concepto de victoria, porque los dos pierden. Uno aprieta botones, se disparan misiles con cabeza nuclear y por lo tanto todos pierden. Lo más parecido a la victoria se va a desarrollar en el campo de la influencia. Y la influencia es algo magmático, complejo, que se apoya en la inteligencia y en el campo de batalla digital, donde yo robo patentes, que es una cosa que cuesta mucho dinero, o sea, robo investigación de 5, 7, 10 años, donde yo robo información que luego voy a utilizar de una manera u otra, donde yo puedo hacer chantaje a funcionarios porque me he enterado de que hacen cosas que a lo mejor su mujer o su jefe no acabarían de entender, y de esta manera voy avanzando y voy derrotando a mi enemigo. En esta lógica, China lo que entiende es que su bienestar depende de su crecimiento económico. Y su crecimiento económico depende de que puedan adquirir las materias primas que necesiten en cada momento y que puedan colocar sus productos en el mayor número de mercados posibles. Y eso exige redes de comunicación, redes navales, ferroviarias, aéreas y, como no, el mundo de la informática. Y entonces toda su estrategia va dirigida a esto. Va dirigida a penetrar. Y para ello, vamos al término vasallaje. Y es que necesitan tener puntos de apoyo seguros. Y esos puntos de apoyo lo que hacen es tratar de mantener, de establecer, perdón, una relación donde la otra parte dependa de ellos. ¿Eso cómo se hace? Pues con mucho cariño. Si tienes un problema económico, no te preocupes, chaval, que yo tengo el dinero que tú necesitas. ¿Que no me lo puedes pagar? Vaya, no pasa nada. Mira, en vez de devolverme el dinero, me das el control del puerto, o me das el control de las autopistas, o me das el control de los ferrocarriles, o me das el control del correo. Me estás dando concesiones que son del Estado. Me estás dando partes del Estado. Y a partir de ahí, tú inevitablemente en tu política exterior te vas a ver condicionado por eso. ¿Verdad que tú, Grecia, no vas a votar contra mí en Bruselas? Cuando Bruselas se ponga estupenda por los derechos humanos de China, ¿verdad que Grecia no va a votar? ¿O que Italia no va a votar? ¿O que Portugal no va a votar? Tres países que están recibiendo mucho dinero de China, porque son países que tienen, como nosotros, muchos problemas, y China es comprensiva. China está con ellos. China los abraza con cariño y los convierte en vasallos. En fin, es un panorama que no es para echar cohetes, desde luego, porque además de las trampas y del juego sucio, están los ciberataques y la forma en que se ha demostrado que países como Rusia y China, no solamente China, se entrometen en referéndums y en elecciones. Es decir, que esa influencia no la alcanzan por algo tan concreto y tan material como el yo me quedo con lo que te he prestado, sino que además intervienen, esa influencia, tratan de que colocar a políticos al frente de países importantes como Inglaterra o Estados Unidos que les sean fáciles luego o que se alineen con ellos, ¿no? Entonces, tocamos temas importantes para Occidente, como es la democracia. Saber si con todo este juego sucio la democracia va a quedar a salvo en Occidente, o si está en peligro, o si terminaremos aceptando un modelo autoritario a cambio de un bienestar material. Porque aunque la democracia es el sistema preferido de Occidente,
si este sistema democrático no está a la altura de las expectativas de la gente en materia laboral, económica y social, pues a lo mejor viene China con el abrazo del oso tan simpático del que hablábamos y preferimos intercambiar autoritarismo por bienestar material y mira a mí lo que pase, si puedo votar más o menos, si me encamino hacia una democracia iliberal, pues tampoco me importa tanto que limiten mis libertades si el bienestar material lo tengo garantizado. El presidente Biden en la reciente conferencia de Múnich ha reconocido que tanto en Europa como en Estados Unidos la democracia está en peligro. Dejando a un lado episodios recientes en países europeos y en Estados Unidos, lo que ya hace años se analizó y se ha escrito y se ha debatido es que inevitablemente los efectos de la cuarta revolución industrial, fundamentalmente lo referido a la revolución digital, va a suprimir muchísimos puestos de trabajo. Muchísimo. Pensemos, por ejemplo, en un banco. Los bancos están cerrando sucursales una tras otra. Al tiempo que cierran sucursales, despiden a un montón de gente, porque si no tienen sucursal, ¿para qué van a tener a la gente dentro? Al mismo tiempo, quieren que cada uno de nosotros seamos su sucursal sin pagarnos un duro, a través de nuestro teléfono móvil, ¿no? Tenemos que descargar su aplicación y trabajar a la manera en que el director del banco quiere que trabajemos para hacer nuestras cosas. Y al mismo tiempo quieren cobrarnos por nuestra cuenta corriente. Antes nos pagaban y ahora nos quieren cobrar. Y bueno, esto es estupendo, ¿no? Lo que vamos viendo es cómo grandes empresas que antes contrataban mucha gente ya no van contratando tanta gente. Que los robots se van haciendo con el control de los trabajos que no requieren una muy alta cualificación intelectual, una muy alta profesionalidad. Este es un tema capital. Hablando hace dos años o tres con la gente del gabinete del presidente del BBVA, me decía, nosotros lo que percibimos aquí es que la dirección de personal ya se ha olvidado absolutamente de los puestos de trabajo más o menos de por vida, ya hemos indefinido, ¿no? O sea, de largo. No, ahora ya es todo trabajo por obra. Te contratan para un proyecto de un año, un proyecto de dos años, un proyecto de tres años, para hacer esto. Pero dan por sentado que todo el mundo es autónomo, que las empresas somos cada uno de nosotros y que las grandes corporaciones no tienen por qué asumir nuestros problemas familiares ni nada por el estilo. Eso es cosa de cada uno. Todo eso está muy bien, pero supone acabar con los consensos de la posguerra. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, se establecen una serie de consensos que básicamente en lo fundamental se reducen a dos: suplantar nacionalismo por democracia y la creación del estado de bienestar como mecanismo de solidaridad social, donde el protagonista es la familia. Lo que llamamos Unión Europea, el proceso de integración europea, nace en torno a estas dos ideas. El nacionalismo nos llevó a dos guerras mundiales, el nacionalismo nos llevó a la dictadura y al autoritarismo, hay que cambiar eso, entonces el ideal es Europa, no el Estado-Nación, y la democracia. Y al mismo tiempo creamos todo el servicio de asistencia social que tiene que ver con la salud, con la jubilación, con el desempleo, con la enseñanza gratuita, con políticas de vivienda asistidas, para que todo el mundo, desde un principio, tenga el apoyo suficiente como para tener una vida digna y tranquila y poder formar familia y criar hijos sin preocupaciones excesivas, ¿no? Si tú trabajas, el Estado es solidario contigo. Si no trabajas, que te den. Pero si trabajas, tienes el apoyo de todos nosotros. Bien, lo que la cuarta revolución industrial nos va a replantear es eso. Y nosotros vamos a llegar a esa situación con un nivel de deuda del 140 sobre el PIB. Estas son las coordenadas. Una parte, tenemos una deuda del 140 sobre el PIB, tendremos en ese momento, y por otro lado, el estado de bienestar no es viable porque aumentará muy sensiblemente el nivel de parados. Es el paraíso del populista. El populista que quiere que todo el mundo dependa del Estado. En estos momentos, en España, ya hay más gente que vive del Estado que de la empresa. No estoy hablando de Venezuela, hablo de España.
en España ya hay más gente que vive del Ministerio de Hacienda que de su empresa privada. Y esto, la crisis aquí, no ha acabado ni muchísimo menos. Por lo tanto, sí, en España y en el resto del mundo occidental, nos vamos a encontrar con un escenario en el que la tecnología va a llevarse por delante muchos puestos de trabajo, mucha gente no va a tener una expectativa de buena vida, y ese es un ambiente en el que la democracia lo tiene muy, muy complicado. Por eso es uno de los temas de la agenda cotidiana de la Unión Europea. Si hoy entráis en las páginas web de la Unión Europea y ves los ejes del debate del Parlamento Europeo, está el eje de la economía verde, está el eje de la digitalización y está el eje de la democracia. Frente a los populismos de hoy, sí, pero sobre todo frente a los escenarios que se nos vienen encima derivados de esa revolución verde y de esa revolución digital. En términos orteguianos, ese será el tema de nuestro tiempo, sobre todo de nuestros hijos. Hay una cosa curiosa. Y es que Europa, aunque tú ves que yo estoy en un marco asiático, ves que te hablo desde mi Singapur virtual, yo tengo un corazón profundamente europeísta, porque he vivido en varios países de la Unión Europea y lo siento así de manera vital, no de manera solamente intelectual. Pero desde el punto de vista político me preocupa y veo a Europa como ese el tonto del baile, ¿eh? El tonto del baile, ¿eh? Aquí todo el mundo viene, todo el mundo ataca a Europa. Rusia mete sus narices en el tema separatista catalán, vienen los chinos, viene Estados Unidos, están los británicos a través de su prensa que apoya el Brexit, como tú sabes muy bien, porque todo el movimiento del Brexit en Gran Bretaña no hubiera salido adelante sin, curiosamente, sin el apoyo de la City, que es la que más perjudicada ha salido de esta situación. Bien, esto es un pequeño preámbulo. Mi pregunta es, ¿tú crees que es necesaria la construcción definitiva de los Estados Unidos de Europa? ¿Sería una salida y recuperar, no recuperar, ganar un protagonismo que ahora mismo no tenemos? La Unión Europea el proceso de integración europea era una necesidad al acabar la Segunda Guerra Mundial, lo fue en las décadas siguientes y lo es ahora. No tengo la menor duda. Como español tengo menos dudas que un francés. Si hoy no estuviésemos en la Unión Europea, ya seríamos Argentina directamente. Con el gobierno que tenemos, no quiero ni pensar dónde estaría la peseta, cuántas devaluaciones habría sufrido y cómo estaríamos ensayando nuevos modelos democráticos como ejemplo del mundo, ¿no? Y a lo mejor estábamos como Venezuela o Cuba aportando nuevas vacunas al mundo, auténticamente imaginativas desde el plano de la biología. Hoy la Unión Europea es el instrumento del que disponemos para hacer frente a los retos de las próximas décadas, sin duda. ¿Por qué no es posible acelerar mucho más? Bueno, aquí vamos a desagregar y a tocar temas distintos. Primero, desde el año 2008, inicio de la crisis debido a la especulación inmobiliaria en Estados Unidos, hasta hoy, el desarrollo del área económico, financiera, monetaria de la Unión Europea ha sido espectacular. Está siendo espectacular. Bruselas está asumiendo muchas competencias debido a la gravedad de la situación y gracias a eso la Unión Europea se mantiene en pie. De otra manera, con los mecanismos que teníamos el año 2007, hubiéramos sido un colapso ya en la crisis del año 2008 y mucho más en la crisis actual. Es decir, que por ahí ha habido un gran avance. Sin embargo, en política exterior y de defensa, aunque se habla mucho y se firman muchos papeles, los avances son muy limitados. Y en temas de orden político-cultural, las diferencias son muy importantes.
por la sencilla razón de que los Estados europeos han vivido experiencias muy distintas de las últimas 6 décadas. La experiencia que ha vivido, por ejemplo, Polonia, da la misma experiencia que ha vivido Francia. Entonces, no es posible que la sociedad polaca se comporte como la sociedad francesa. Entonces, en temas, digamos, vinculados con la crisis de la modernidad, no hay ni por aproximación consenso dentro de Europa. Entonces, Europa va a seguir creciendo porque es una necesidad. El eje va a ser la economía y la política monetaria. Y poco a poco iremos avanzando en otros terrenos. Pero no deberíamos ser optimistas porque no es posible. Porque no existe una sociedad europea. Hace ya años, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que es un personaje muy interesante, a veces muy contradictorio y muy complicado, pero muy fino cuando acierta, decía, y él es muy europeísta, y en sus trabajos sobre la Unión Europea decía, no existe el pueblo europeo. Por lo tanto, no esperemos la nación europea. Estamos inventando algo, que es la construcción europea, y hay que hacerlo desde la realidad. Y la realidad son pueblos distintos, con historias distintas. Lo de menos son las lenguas, a estas alturas. Lo demás es que el concepto de familia no es el mismo en Polonia que en Francia. Y mira que Francia es un país muy tradicional. No digamos ya en Holanda, ¿no? Vamos a poner dos ejemplos más. De dos países relativamente próximos en el terreno geográfico, pero muy lejanos. El concepto de familia en Holanda o en Dinamarca no tiene mucho que ver con el concepto de familia en Polonia. Y eso es lo más importante cuando queremos crear de verdad nación. Son los valores. Y hoy por hoy estamos muy, muy, muy lejos. Es más, la propia Francia, Holanda, Polonia, están viviendo situaciones intensas en su propia sociedad porque los debates son muy fuertes sobre estos temas. Y es que la crisis de la modernidad y, consiguientemente, el auge de las corrientes relativistas divide a las sociedades y lleva a tensiones muy, 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 muy fuertes. Las vemos en Hungría, las vemos en Polonia, y las vemos en Francia, las vemos en Holanda, y desde luego las vemos en España, como no. En nuestro arco parlamentario está hoy mucho más sesgado y más dividido de lo que estaba hace 30 años. Y eso, sencillamente, es la crisis de la modernidad. No, no es tanto la crisis económica como la crisis cultural. Pilar y Alejandro, si os parece, entramos en la última pregunta para dar espacio a los que tengan una pregunta pendiente. Gracias. Pues que haga mi compañera Pilar. Vamos. Mi compañera es muy moderno. No, me refería a una pregunta cada uno, Alejandro. Ah, bien, no, bien. No me he limitado a una pregunta única. Pues esta última pregunta vamos a dejársela a España, aunque me hubiera gustado hablar de las cosas que nos unen a los europeos. Una de ellas es nuestra referencia a la religión que compartimos en sus diferentes modalidades, pero que son referentes de una historia religiosa común, ¿no? Y que a lo mejor por ahí pues, podríamos recuperar algunos de los valores comunes, a pesar de que los estilos de vida, evidentemente, como has mencionado, de Holanda o de Polonia o de España, pues puedan ser diferentes. Pero quisiera ceñirme al tema de España. Situaciones como el golpe de Estado separatista, el terrorismo urbano, la ocupación de viviendas o las mafias de la inmigración crean pobreza, crean inseguridad y restan competitividad a nuestra economía. Una intensificación de estas cuestiones, junto al hundimiento de las clases medias, pueden llevar a los españoles a demandar un sistema de tolerancia cero, es decir, de más ley y orden? Vamos a ver, una sociedad profundamente dividida como es la española, que no destaca especialmente dentro de Europa, hay muchas sociedades hoy muy divididas en Europa, es una sociedad donde las posiciones se van radicalizando y alejando. Entonces, sí, por una parte estamos viendo que hay un segmento de la sociedad que está exigiendo, utilizaba la expresión, mano dura. Sí, el crecimiento del partido Vox es una expresión de eso. Vox nace fundamentalmente, lo hemos tratado en los anteriores,
del Partido Popular. Es una escisión del Partido Popular, aunque luego va a recoger votantes que vienen de Podemos y de Partido Socialista. Pero lo fundamental es una escisión del Partido Popular. Es una escisión de gente que dice ya está bien, el Partido Popular, que ha sido el partido durante 20 años, no está actuando con la firmeza necesaria. Eso lo estamos viendo y eso va a continuar. Al mismo tiempo, ocurre lo contrario. Y lo hemos visto con la aparición del Partido Podemos, ¿no? El Partido Podemos es, en parte, una escisión del Partido Socialista, en parte es el antiguo y ya entonces minoritario Partido Comunista de España, y en parte era un mundo de gente que por principio no votaba nunca, que eran antisistema y que de pronto encontraron un mecanismo para expresar su opinión. Bien, Podemos va a seguir jugando esa carta. Podemos necesita movilizar a los antisistema, porque si se desmoviliza no van a votar y se acaba su negocio. La empresa Podemos necesita votantes y por tanto tiene que echar leña al fuego periódicamente. Puesto que las circunstancias que vamos a vivir en el futuro facilitan que tanto Vox como Podemos canalicen votantes, pues podemos imaginarnos que sí, que evidentemente la tensión se va a mantener y a más tensión por parte de la izquierda, más demanda por parte de la derecha de mano dura, sin duda. Hay una cosa, entendí que me quedaba una pequeña pregunta o reflexión, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Bien. Me ha encantado tu explicación sobre las dificultades que tiene Europa para poder consolidarse. Que desde mi punto de vista la consolidación de la Unión Europea, en nuestro caso, resolvería los problemas separatistas y los conflictos supuestamente culturales que tenemos en España por elevación, que es un fenómeno que nunca hemos tenido hasta ahora. Es decir, tendríamos un pasaporte y un DNI que pondría usted ciudadano de la Unión Europea. Con lo cual, ya no habría esa especie de, ¿cómo te diría yo? De estímulo para los separatistas de ir en contra de la palabra España, específicamente. Porque seríamos ciudadanos de la Unión Europea que residen y que han nacido en distintos lugares del Estado español. Ahora, aunque entiendo perfectamente tu explicación y la comparto en muchos puntos de vista, yo veo que China no tiene 300 naciones. China tiene 800 naciones. Y sin embargo, ahí tienes el fenómeno chino. Y no sabemos dónde va a llegar. Va a llegar muy lejos porque la pandemia ha hecho que se adelanten sus previsiones de igualar a los Estados Unidos a nivel de la hegemonía mundial. Entonces, me da la impresión que Europa, después de sufrir mucho, tras la crisis que tendremos, terminaremos con sistemas más autoritarios. O sea, de alguna forma, adaptaremos el sistema chino, pero a la europea. ¿Qué te parece a ti? O sea, lo que yo veo es, primero, la idea que tú has planteado de la solución de los nacionalismos en clave europea es la tesis básica del Partido Socialista Español. Sí. Ellos, por su espacio político y porque desde hace años jugaron a nacionalistas, hoy día Partido Socialista Obrero Español es una federación de partidos nacionalistas. Son nacionalistas en Valencia, son nacionalistas en Cataluña, son nacionalistas en Baleares, son nacionalistas en Navarra, son nacionalistas en el País Vasco y lo son en Galicia. No lo son en Extremadura, ni en las Castillas, ni en Andalucía, creo que en Murcia tampoco. Pero no sé si Jesús me llevará a la contra, pero creo que en Murcia todavía el Partido Socialista cree que España es una nación. Por lo tanto, esa idea que tú planteas tiene una lógica. Lo que pasa es que hay muchos estados en Europa con una identidad nacional muy fuerte. Y sobre todo, desde la crisis del año 8, ha aumentado la desconfianza de la Europa protestante y básicamente la hanseática respecto de la católica. La católica es derrochadora,
yo ahora que no lo escucha Jerónimo, digo siempre que el sacramento de la confesión es un desastre, porque te invita a pecar. Como luego puedes resolverlo, pues ya está, ¿no? Pero como en el norte no pueden confesarse y no pueden liberar la carga, pues mantienen el tipo y las buenas costumbres mejor que nosotros, ¿no? Entonces, esa desconfianza hace que los frenos para la integración política sean mayores. De hecho, estamos viendo cómo en la sucesión al frente del Partido Demócrata Cristiano Alemán, de la señora Merkel al nuevo líder, que veremos si consigue la cancillería o no en las elecciones que hay a fin de año, ya una de las líneas argumentales es lo que hemos vivido de deuda europea y de ayuda es excepcional y temporal. Y en un año hay que revertirlo. O sea, y todo eso, digamos, no ayuda al crecimiento de una Europa más unida políticamente. El tema del autoritarismo. O sea, yo no veo en este momento ningún elemento de carácter social o económico que me ayude a pensar que Europa va a ser más democrática en los próximos años. En cambio, sí veo bastantes elementos donde el ciudadano va a pedir, si no a exigir al Estado, una mayor intervención. Por lo tanto, digamos, no creo que la libertad vaya a seguir reforzada en Europa. Al mismo tiempo, Europa es una de las partes del mundo donde la libertad va a aguantar mejor los embates a los que nos empuja la nueva realidad industrial a la que vamos dirigidos, ¿no? Entonces, bueno, van a ser tiempos políticamente muy interesantes y, por tanto, no es aconsejable vivirlos. Muy bien. Pilar, ¿alguna pregunta irreprimible que te arrepientas de no haber hecho todavía? Es la última oportunidad. Muchas, pero prefiero que personas tan ilustres como Eduardo y Marco Antonio pues las hagan, porque seguro que tienen cosas muy interesantes también e irreprimibles. Te digo lo mismo, Alejandro, que tú a lo mejor no eres tan, tan delicado como tu mujer. Perdón. Amén. Digo lo que acaba de decir, a lo que acaba de decir Pilar, digo amén. Como siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Mi valoración no puede ser más positiva, aunque mi valoración valga poco. Ha sido una entrevista extraordinaria. Estoy seguro que Florentino se ha sentido muy agradable y muy cómodo con vosotros. Sin duda. Y también, indudablemente, Florentino ha estado extraordinario. Ahora van a tener la oportunidad de hacerte dos preguntas, porque nos lo vienen solicitando desde hace mucho tiempo y por eso la van a hacer directamente y en pantalla. Primero Eduardo Ruiz, al que conoces bien de anteriores ocasiones, que quiero que te la haga en persona y en directo. Eduardo, si no te has dormido, evidentemente esta es tu oportunidad. Muchas gracias, Jesús. Es imposible que estando Florentino aquí, que uno se duerma. Exactamente. Y más con los dos interlocutores que han tenido. Entonces, bueno, me alegra mucho de ver a Florentino de nuevo y oírlo. Y voy a hacerle dos preguntas breves, porque ya para dejar paso a todos los demás. Una de ellas es que lo que viene dicho desde el foro de Davos famoso es una especie de exaltación del líder chino y, por tanto, de alguna manera, por parte de Europa. Estoy hablando de Europa porque Estados Unidos, no sé por qué razones exactamente, no intervino. Es la exaltación también del modelo chino, que bueno, a mí no me parece que sea autoritario, lo digo por una cuestión conceptual. Es decir, hay que distinguir entre lo autoritario y lo totalitario. El modelo chino, por lo menos, viene de un régimen totalitario, mientras que la Rusia en estos momentos, al cual también me quiero referir, sería un modelo autoritario. Entonces, yo lo que no entiendo muy bien es por qué, de alguna manera, para parte de Europa, Macron y compañía, no sé si en este momento, si la señora Merkel también, y Alemania, por qué se ha exaltado tanto a China como modelo totalitario, que parece que podría ser en parte seguido. Y sin embargo, hoy desde Europa, Putin y Rusia son como el enemigo a batir, cuando realmente no pasa de ser un régimen autoritario con todos sus defectos y cuando además tiene el control de la energía para la Europa central, del gas fundamentalmente.
Eso es una primera pregunta. La segunda, muy breve también. Estoy muy preocupado, y casi nadie habla en los periódicos españoles de eso, del tema Canarias. Esto de que el gobierno español no solamente no haga nada, sino que parece que fomenta una especie de invasión pacífica desde Marruecos y Mauritania, cuando ni en Marruecos ni en Mauritania hay situaciones ni de hambre ni de guerra, es algo, y además pagado, se dice, desde Soros, el famoso Soros, la Open Society y compañía. Lo cierto es que la Cruz Roja Española está haciendo un papelón en Canarias, incluso, bueno, esto ya es anecdótico, las chicas de la Cruz Roja bailando con los mauritanos y los marroquíes que vienen emigrantes, que vienen con sus teléfonos y que vienen a hoteles de 5 estrellas. Esto es, si no fuera verdad, esto es inconcebible. Y me callo, ya dejo estas dos preguntas en el aire. Muchas gracias. Vamos a ver, el tema primero de Rusia y China. Evidentemente, en ciencia política, no estamos en un seminario de ciencia política, distinguimos autoritarismo de totalitarismo. Cuando no estoy en un entorno profesional, pues no me ocupo tanto de distinguirlo, ¿no? Brevemente, para las personas que no son del gremio, totalitario es cuando el Estado se hace con el control pleno de los mecanismos que rigen una sociedad. Autoritarismo es cuando el Estado se hace con el control necesario para el control de la sociedad en la medida en que lo quiere controlar. Hablábamos siempre de que el régimen de Franco era característicamente autoritario. ¿Era una democracia? No. ¿Era una dictadura atroz? Pues atroz, atroz, en algunos momentos quizás sí, pero en las últimas décadas no. El régimen controlaba lo que quería controlar, pero dejaba ese espacio de libertad en la sociedad. En Rusia pasa exactamente esto. Hay elecciones que son, por eso, como las elecciones que había en la época de Franco, ¿no? el turno de la familia, el sindicato y tal, todo este tipo de cosas. Era una democracia orgánica, ¿no? Pues, democracia iliberal es la que hay en estos momentos en Rusia. Hay espacio de libertad, haz lo que quieres si no te metes en política, haz lo que quieres si no cuestionas el poder del señor Putin y de sus socios políticos y económicos. ¿Por qué la Unión Europea se preocupa de Putin? Por lo ocurrido en Ucrania, por lo ocurrido en Bielorrusia, que son países fronterizos con nosotros, donde tenemos intereses importantes, y lo que está ocurriendo cotidianamente sobre los 3 estados bálticos, con presiones militares muy, muy, muy incómodas y con determinados chantajes. Y a su vez, esa intervención a la que hacíamos antes referencia en el marco de lo digital, ¿no? Digamos, la gestión de medias verdades, la intervención en referéndums, ese tipo de cosas. Entonces, todo eso está llevando a un debate interno. El debate no es cómodo. No es cómodo porque enfrenta a naciones europeas. Y el enfrentamiento no es pequeño, es duro. Y el enfrentamiento tiene raíces históricas muy incómodas. Cuando Alemania acepta un gasoducto que va directamente desde territorio de soberanía ruso a territorio alemán, saltándose los Bálticos y Polonia, lo que está diciendo es que Rusia puede cerrar el suministro de gas a Polonia mientras que Alemania está calentita. Eso es una barbaridad. Y eso ha creado enormes tensiones dentro de la Unión Europea. Y acusaciones muy graves de polacos y demás contra Alemania que no vienen de hoy. Que no vienen de hoy. Que recuerdan a Ribbentrop y a Molotov, que son muchos signos de traiciones y de desconfianzas. Y ese es un tema muy, muy, muy delicado. Igualmente, Alemania vende mucho en Rusia. Francia vende mucho en Rusia. Y Francia y Alemania no quieren romper con Rusia. Pero otros países que están sufriendo agresiones continuas presionan. Y de ahí un difícil equilibrio que ahora le toca a Borrell. Finalmente, Rusia ha llegado a la conclusión de que le conviene unas malas estables relaciones con la Unión Europea. Dicho de otra manera, que el juego de tener buenas relaciones no le da tantos beneficios como el de tener unas establecidas malas relaciones. Y lo que significaron con Borrell, de la humillación pública de Borrell y consiguientemente de la Unión Europea, es un acto fundacional de una nueva etapa de la diplomacia rusa hacia nosotros. Y ya jugaron fuertes y a partir de ahora pues sancionarán a unos u otros, favorecerán unos negocios u otros para dividirnos y para
hacernos culpa en la medida de lo posible. El tema de China, es distinto. La China no es frontera nuestra. China no tiene ningún interés en nuestra política interior. Ninguno. China no tiene ningún interés en que los demás seamos como los chinos. China es, nunca lo olvidemos, la palabra China es un invento nuestro. China no se llama China. Nos puede sorprender, pero China no se llama China. Nos llamamos China por la cerámica, por los platos y las tacitas de té y demás, ¿no? Pero el nombre correcto es el imperio del centro. También se puede traducir como el imperio del medio, entre Dios y los hombres. Por lo tanto, China nunca puede ser igual a otro país. Y el jefe del Estado chino, el emperador, nunca será igual a otro jefe del Estado. Esto es así desde 5 siglos antes de Jesús. No nos engañemos, ¿no? Son ideas perfectamente asumidas. Entonces, el imperio del centro pasa olímpicamente de cómo los demás resuelven sus problemas. No tiene ningún interés, a diferencia de Rusia, que sí lo tiene. Ellos lo que quieren es materias primas y colocar productos en todas partes y generar un espacio de influencia que le proteja. China es nuestro principal mercado, así que no tenemos mucho interés en ofender a los chinos. ¿Cómo se compagina esto con nuestra defensa de los derechos humanos? En China hay millones de personas en campos de concentración. Millones. Dicho de otra manera, en China, uno, hay campos de concentración. Dos, hay millones de chinos en campos de concentración. A partir de ahí, como podemos entender, las relaciones entre Europa y China muy fáciles no pueden ser. Pero para eso está el cinismo. La Canarias, creo que Canarias. Perdón, Canarias. Sí, perdóname, Eduardo, me he olvidado. El primer tema es tan apasionante que... Sí. Canarias. Vamos a ver, el tráfico de barcas que llegan a Canarias parte de distintos lugares. Normalmente vienen del Sáhara, que es una zona, evidentemente, por su extensión, menos fácil de controlar, o pueden llegar incluso de países más abajo. Ya en tiempos, la diplomacia española hizo un gran esfuerzo por, comillas, comprar voluntades para tratar de frenar ese tráfico. Ese tráfico humano se descompone en dos bolsas, los subsaharianos y los marroquíes. Y son cosas muy distintas porque en el caso del marroquí, teóricamente podemos devolverlo a Marruecos, en el caso subsahariano es más complicado. Entre otras cosas, porque viene sin pasaporte, no recuerda poner su nombre ni el país de origen. Y a ver qué haces con él. Marruecos lo que dice al mundo, no solamente a nosotros, es: oiga, a mí me entran, pero no quieren quedarse aquí. O sea, yo estoy dando paso al tráfico, pero no es mi problema. O sea, si ustedes quieren resolver el problema, vengan aquí y resuélvalo en mi frontera sur, que es una frontera abierta y complicadísima de gestionar. Luego con el Sáhara por delante. Según el día y los intereses de Marruecos, los distintos tráficos, tanto de la costa del Pacífico como la costa atlántica como la costa mediterránea, tienen una mayor o menor fluidez. Es decir, la policía marroquí, siguiendo instrucciones del gobierno, deja pasar más o deja pasar menos. Ahora Marruecos está muy enfadada con nosotros, de hecho se ha suspendido la cumbre bilateral por la cuestión del reconocimiento del Sahara. Entonces, como están enfadados, ya sabemos que hay más patenas. Es automático. El enfado es tal que Marruecos ha violado tratados antiguos sobre el régimen fronterizo en Ceuta y Melilla. No solamente lo ha violado, sino que previamente no lo ha comunicado. Digamos, un Estado signatario de un tratado tiene ante sí el mecanismo posible para renunciar al tratado. Porque eso está estipulado. En todo contrato hay una forma de salir del contrato. Hay que avisar con tiempo, tienes que pagar una indemnización, lo que fuere. En derecho internacional público ocurre lo mismo. Los tratados tienen sus vías de salida, porque una vez firmado no tiene por qué mantenerse durante siglos y siglos y siglos. Bien, pues Marruecos no ha denunciado los tratados, sencillamente los ha violado, los ha dejado de cumplir. ¿Por qué? Como chantaje por nuestra posición en el tema del Sahara. Así que hoy, por una parte, Marruecos no está frenando lo que venía frenando antes. Dos,
hay un mayor número de marroquíes en esa población que entra en España, y tres, está el problema de fondo, el problema que no tiene solución, que es el África subsahariana, y fundamentalmente el Sahel. El Sahel, que es la franja que está justo por debajo del Sáhara, que va desde Mauritania hasta Etiopía, toda esa franja, que la parte que nos corresponde sería Mauritania, el Chad, Malí, Níger, ya más allá está Sudán. Todo eso es un espacio en el que una mujer media tiene del entorno de 7 u 8 hijos. Hijos que ya no se mueren porque hay penicilina. Y esos hijos no tienen futuro. ¿Por qué? Porque son estados fallidos. No hay estado. Porque tampoco hay nación. Hay mucho más territorio que población. Y ahí reina el contrabando y el yihadismo. Entonces, toda esa gente tiene que buscar una salida. Y no la van a buscar en dirección sur. La van a buscar en dirección norte. Porque saben, como decía Eduardo, que le espera la secreta de la Cruz Roja para bailar con él después de darle agua, refresco, un bocadillo, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho, y eso es un imán. Y un imán que atrae gente. Y tenemos dificultades para aplicar leyes que puedan contener eso, sobre todo cuando nuestros países, entre comillas, amigos del sur, no quieren cooperar. Y también es importante, no olvidemos el problemón que a Marruecos le provoca todo esto, que toda esta gente entra a Marruecos y entra como entra. Muy bien. Eduardo, ¿quieres alguna precisión? No, no, muchas gracias. Quiero dejar paso a los demás. No quiero ser egoísta. Vale, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Marco Antonio, lamentablemente ha llegado tu turno. Ya no puedes evitarlo. Tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, Florentino. Gracias a ti. Deleite escucharte. Cada una de las respuestas ha sido una lección. Sí, señor. Tremendamente convincente. Entonces, bueno, yo quería hacer un preámbulo, una pequeña meditación. Llevamos un año de pandemia, estamos viviendo una nueva realidad, que no es precisamente una realidad muy venturosa, y se abren delante de nosotros muchas incertidumbres. No se sabe si cuando una buena proporción de la población esté vacunada, la vacuna ya no será efectiva, porque habrán surgido nuevas cepas o variantes. Entonces, se abren muchos interrogantes y hay una gran incertidumbre que hemos de afrontar. A pesar de ello, yo quiero aportar unas gotas de optimismo, ¿no? Porque creo que es necesario y conveniente. Toda crisis tiene, lógicamente, diferentes facetas y también tiene aspectos positivos. De la crisis se sale. Esta crisis es una guerra contra el virus y quizás también contra algún otro bicho, pero es evidente que las crisis y las guerras fortalecen a los hombres, lógicamente a los que sobreviven. Y creo que hay algunos aspectos positivos que quisiera de pasada comentar y después pedir tu opinión, Florentino. Yo creo que hay una consecuencia positiva en el medio ambiente. Los ríos, los canales están más limpios, evidentemente los agentes polucionantes, como pueda ser el dióxido de nitrógeno, etcétera, están descendiendo, el monóxido de carbono, y eso es un aspecto positivo. No sé hasta qué punto es duradero. Después, esta crisis también ha supuesto un estímulo considerable al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información. Esto viene obligado por el teletrabajo, por la enseñanza, que ya sabemos que no es perfecta, hemos de sufrir. Yo también soy profesor y todavía imparto clases, hoy mismo he tenido clase, y es muy desagradable no poder ver la cara de los alumnos, no poder ver cómo reaccionan a las clases. Pero todas estas tecnologías están siendo incentivadas, propulsadas por la necesidad. Este puede ser un aspecto positivo. Otro aspecto que considero positivo es la apreciación de la solidaridad. Ahora vemos gente, mucho voluntariado en las colas del hambre, etcétera. Hemos aprendido a reconocer ciertas profesiones a las que no concedíamos importancia. Ahora somos conscientes de la importancia que tiene el transportista que lleva un camión para traernos frutas, para traernos verduras, para traernos alimentos. Evidentemente, la apreciación del personal sanitario. Yo creo que este es también un aspecto positivo.
Naturalmente hay una necesidad de ampliar la digitalización y tiene consecuencias muy curiosas. Por ejemplo, el hecho de que mucha gente que nunca en la vida han tenido una cuenta bancaria están abriendo cuentas bancarias y están operando con ellas a través de Internet o como sea. Y esto es un esfuerzo, pero evidentemente también es una modernización. Se está estimulando también la creatividad. Hay iniciativas, muchas a través de las redes sociales, que son interesantes. Hay programas a través de, insisto, de las redes o de las televisiones sobre cocina, sobre cultura, que no existían antes. Estas son consecuencias positivas. Y mi pregunta, por no hacerlo más largo, es: ¿piensas que estas derivadas positivas de la crisis van a perdurar o vamos a comportarnos como es tradicional, como es habitual, la persona humana, que tropezaremos dos veces en la misma piedra, nos olvidaremos de estas consecuencias positivas que alguna hay y volveremos a las andadas? Eso es lo que yo era que preguntar. Y también que valoraras si hay alguna más. Cuesta a veces encontrar aspectos positivos de una crisis que es tan trágica y que ha supuesto pues tantos, vamos, ya yo creo que millones en el mundo de muertos. Muchas gracias. Gracias a ti. Primero, estoy totalmente de acuerdo en ese listado que has citado de aspectos positivos. Desde luego, hay muchas cosas muy positivas en la sociedad, sobre todo en la occidental, que es la nuestra, que crecen en momentos de crisis. Nosotros, los historiadores, decimos siempre que los grandes avances ocurren en las crisis. En los momentos en que todo va bien, la gente se atonta, se deja llevar, se hace más individualista, más egoísta. Mientras que los momentos de crisis es cuando de verdad descubrimos que somos parte de una comunidad y esa comunidad se rige por valores y que el respeto o la solidaridad son cosas muy, muy, muy importantes. Y eso, desde luego, es parte de lo positivo que estamos viviendo. Yo reconozco que soy un fanático de la tecnología. De hecho, aunque soy historiador, yo hice bachillerato de ciencias. No sé si Jeronimo se acordará, pero yo soy de ciencias. Yo soy un matemático y a mí, los viajes espaciales me fascinan. El que de verdad estemos planeando en estos momentos habitar la Luna y Marte, ¿no? Es una cosa de una importancia. Lo que va a significar la inteligencia artificial, el enorme salto que va a suponer la informática cuántica. La sexta generación, porque antes Pilar me preguntaba por la quinta generación. La quinta generación se está desplegando, ya está en diseño la sexta. El motor de la informática cuántica a través de las autopistas de la sexta generación de la comunicación, todo eso, digamos, trabajado por la inteligencia artificial, nos va a llevar a otro mundo que me gustaría llegar a conocer y que será fascinante. Todas las revoluciones industriales han tenido una etapa traumática que luego han llegado los beneficios. No hay parto sin dolor. No soy mujer, no lo he vivido. Me lo han contado, pero mi experiencia, lo que me han contado las señoras, es que los partos duelen. Y por lo tanto, pues, nos va a costar. Yo creo que todo lo que se vive tiene consecuencias. Todos los actos tienen consecuencias, desde el famoso aleteo de la mariposa hasta una pandemia. Los efectos no duran eternamente. O sea, cada generación tiene sus vivencias, tiene sus preocupaciones, tiene su propia agenda, ¿no? Pero desde luego la gente que está viviendo esta pandemia no la va a olvidar y va a mantener mucho de lo positivo que ha aprendido. Yo creo que lo más llamativo va a ser la solidaridad, que va a tener un uso político que puede ser peligroso, que puede ser utilizado malamente, pero que está ahí. Y bueno, al final, cada comunidad es un pequeño mundo y unas comunidades van a funcionar de una manera y otras de otra. Y vamos a ver cómo en un espacio tan pequeñito como esta península asiática que llamamos Europa, pues va a haber comportamientos muy distintos entre un país y otro país. Pues porque somos así, ¿no? Y somos distintos. Incluso en un país como España, que mira que es un país antiguo, con raíces profundas, pues estamos viendo cómo a la mínima la gente hace cosas distintas en Badajoz que en Tarragona. Es lo que hay. ¿Alguna adenda, Marco Antonio? No, 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 no.
¿Estás cómodo? Perfecto. Muy bien. Convencido también con esta respuesta. Muchas gracias. Pues estupendo, muchas gracias. Bueno, Florentino, solamente hay una pregunta. La gente ha sido compasiva contigo y añaden una pregunta sola, que por cierto es de un amigo tuyo, de Jesús el Sumiller. Y te hacen lo siguiente, te dicen lo siguiente. ¿Lo está haciendo bien Pablo Casado? ¿Se está fortaleciendo el PP? ¿Pasará la historia como un buen líder o será superado por otro delfín? Hablar de mi ex amigo, Jesús. ¿Ah, sí? No sabía que habíais roto relaciones. Estamos rompiendo con esta pregunta. Ah. Me imagino que leyó la tercera que escribí en ABC. Yo el martes que viene, el martes que viene recibo a Pablo Casado en la universidad. Caramba. Viene aún así. Así que comprenderás que en estos momentos no estoy como para... Tengo que ser discreto. Y conviene que mantenga determinadas formas. Muy bien. Pablo Casado llegó en unas condiciones muy especiales. Mariano Rajoy decide abandonar la política y, consiguientemente, deja libre la presidencia del Partido Popular. Se decide convocar unas primarias para resolver la elección de liderazgo y, básicamente, hay más candidatos, pero básicamente hay dos señoras que han formado parte del equipo de Mariano Rajoy que entre sí se odiaban y continúan odiándose, y se presentaba un chaval que no había ocupado ningún puesto de responsabilidad, nunca. Las dos señoras eran abogadas del Estado y tenían a sus espaldas una experiencia importante de alta gestión en la administración. En un caso, una experiencia positiva y en el otro, no tanto. Pablo Casado no tenía ni oposición, ni buenos estudios, por cierto, ni experiencia. El partido, desde mi punto de vista, con buen criterio, eligió a Pablo Casado. ¿Por qué? Porque las dos señoras representaban la continuidad de una política que había llevado al Partido Popular a una crisis profunda, expresada en la aparición de dos partidos que no tenían por qué existir, Vox y Ciudadanos. Nuestra historia reciente, que repite fenómenos del siglo XIX, es cómo desde la muerte del general Franco en adelante, la derecha se esfuerza por construir una única fuerza política que reúna todo lo existente entre el centro y la derecha. En términos numéricos de hoy, hablamos de 10 millones de personas. 10 millones corresponden al PP y otros tantos 10 millones que corresponderían al Partido Socialista. En un sistema de bipolaridad. Costó muchísimo crear el Partido Popular, pero muchísimo. La UCD que se hunde, Alianza Popular que tiene techo, la Coalición Popular, un drama de personas que se van quemando, un Fraga que tiene que irse, que llega Herrero Rollo de Miñón, que no, que entonces llega Hernández Mancha, que tampoco, que luego llega Aznar, que por fin sí, pero no gana elecciones, un drama. El haber permitido que esa obra política que tanto costó edificar se disolviera como azucarillos por no respetar al votante y por olvidarse de que un partido es un gestor de sentimientos, de valores y de principios, no solamente de capacidad administrativa, eso es algo que está en el haber, o en el debe, mejor dicho, de Mariano Rajoy y que se llevó por delante a sus dos discípulos. Por eso, para impedir eso, fue elegido Pablo Casado. En estos momentos, el liderazgo de Pablo Casado está muy en cuestión, no solo por haber perdido las elecciones vascas y las catalanas, y de qué manera, sino sobre todo porque no está consiguiendo de verdad que los votantes que se fueron vuelvan. Está intentando que vuelvan por arriba, es decir, comiéndose a Ciudadanos, que está en fase de disolución, pero que se coma a Ciudadanos no quiere decir que vuelvan los votantes de Ciudadanos. Son lógicas distintas. A lo mejor el votante ciudadano se va a su casa o vota al Partido Socialista, como ha ocurrido en Cataluña, donde el Partido Socialista de Cataluña se ha llevado por delante un montón de votos que básicamente han de Ciudadanos y alguno habrá que votó en su momento al Partido Popular. Pablo Casado está en estos momentos, en el momento más delicado de su carrera política, no nos engañemos. Ha perdido autoridad entre los suyos, entre los notables del partido.
que no ven en él a un líder ganador. Recordemos las declaraciones del señor Feijóo desde Galicia. Dos declaraciones seguidas. Primero, cuando uno tiene un problema, no vende el edificio. El edificio recoge la historia, la parte buena y la parte mala, no solo la parte mala. Si vendemos el edificio, estamos renunciando a nuestra historia. Primer mensaje. Segundo mensaje, quien pierde elecciones se va. Uno puede pensar que se lo está diciendo a un señor que está en Barcelona que acaba de llegar. Yo creo que todos han entendido que iba dirigido a otro señor. No hay elecciones, en teoría, hasta las andaluzas. Pero la probabilidad o la posibilidad de que el señor Pedro Sánchez adelante elecciones aprovechando, uno, que Podemos plantea problemas en la aplicación de las exigencias que vienen de Bruselas, fundamentalmente en dos temas, política laboral y pensiones. Dos, el PP está en estado catatónico. Tres, Ciudadanos está en estado catatónico. Vox está en alza. Para Pedro Sánchez, debilitar a Podemos, debilitar al PP y que Vox crezca es un sueño erótico. O sea, es una señora de 25 años solo para él. Es una cosa única. Por lo tanto, todo el mundo está oliendo que está buscando una excusa para culpar a Podemos de que hay que adelantar elecciones, puesto que no se puede poner más pegas a Bruselas y de esta manera arrollar al PP en el momento de mayor debilidad y colocar a Vox en la posición de jefe de la oposición, que es perfecto. Porque si Fraga tenía un techo, no digamos cuál es el techo de Vox. Y por tanto, el PSOE se encontraría con un tiempo largo y cómodo de gobierno. Muy bien, Florentino. Son las 8:30. Si me das permiso, me gustaría hacerte una pregunta que yo pensaba que te la iba a hacer Eduardo. Así que de alguna forma asumo un poco su representación porque me ha contagiado a mí ese tipo de inquietud. Eduardo y yo también estamos preocupados por la famosa Agenda 30. La diferencia es que Eduardo la entiende y yo no tengo muy claro qué es la famosa Agencia 2030. Lo único que he leído es tan extraordinariamente incomprensible que no acabo de creerme que personajes como Macron, por ejemplo, haya declarado, si es que lo ha hecho, aquello de que usted en el año 2030 no tendrá nada, pero será feliz. Me ha desconcertado un poco. Luego también la atribución de ciertas conspiraciones por parte de los poderes de siempre, de los especuladores, de Bill Gates, etcétera, etcétera. ¿Qué es exactamente, si eres capaz de concretárnoslo en 5 minutos, qué es eso de la Agenda 2030 y hasta qué punto debemos estar preocupados por ella? En el marco del gran debate sobre la globalización, Naciones Unidas sacó adelante un proyecto que se denomina Agenda 2030. Recordemos que Naciones Unidas es básicamente un edificio lleno de diplomáticos de distintos países. Y que luego Naciones Unidas tiene un pequeño núcleo de funcionarios que están para dar servicio a los diplomáticos. O sea, que las Naciones Unidas no va por libre. Es lo que los Estados miembros quieren que haga. De vez en cuando Naciones Unidas elabora un documento que pacta, que luego se aprueba, que son documentos marco, documentos de referencia. El documento de la Agenda 2030 es un documento enormemente esquemático. Lo que viene a decir es que el mundo ha encogido como consecuencia de la globalización. Somos una comunidad de vecinos con unos patios de vecindario donde nos afecta todo lo que pasa alrededor y que, por tanto, no podemos seguir como en siglos precedentes aceptando la pobreza, la falta de agua, la falta de servicios sanitarios en distintas partes del mundo. Y, por lo tanto, esto hay que sacarlo adelante. Y para sacarlo adelante, fija unos objetivos, que se llaman así, objetivos de desarrollo, y que son elementales. Tiene que haber agua, tiene que haber agua. Tiene que haber servicios de salud, tiene que haber servicios de salud. Y todo es muy básico. Luego está el tema distinto, que es cómo cada Estado asume eso, que ha decidido asumirlo, porque si no quieres asumir, no lo asumes a tres Pascuas. ¿Y cómo le das forma? Naturalmente, si en España es Podemos quien asume los objetivos de desarrollo, ya nos podemos imaginar cómo van a ser o cómo no van a ser. O sea, tú puedes llegar a un sistema de salud nacional de maneras muy distintas. Naciones Unidas no te va a decir cómo vas a hacer, ni te va a decir cómo tienes que desarrollar
unas tuberías para que haya agua en todas partes. Eso corresponde a la soberanía de los Estados. Naciones Unidas únicamente pone un marco. Y si leéis los documentos que son de Naciones Unidas, que están en la página correspondiente de Naciones Unidas, no dicen nada. El debate surge cuando otros actores deciden cómo debe desarrollarse eso. Esos actores pueden ser políticos, pueden ser think tanks, pueden ser universidades, etcétera, etcétera. La frase a la que hacía referencia es una frase publicada por el Foro Económico Mundial, más conocido como Davos, porque se realiza en Davos. El Foro Económico es, por una parte, un pequeño think tank que creó un economista alemán, que es uno de los grandes teóricos de la Cuarta Revolución Industrial. Y luego está el foro, donde llega gente muy distinta y dice cosas muy distintas. Entonces, cuando decimos, es que en Davos dicen, vamos mal. Es como cuando dices, Naciones Unidas, no. El embajador alemán, el embajador chino, el chino ha dicho, Davos no dice casi nada. Pero a veces el think tank Foro Económico Mundial, que es el que está detrás de Davos, en su propia página, saca sus propios documentos. Y en un documento estúpido, que son un PowerPoint para entendernos, dice chorradas como esas, que seremos más pobres pero más felices. Tú contestas, tu madre sigue bien, pues ya está. Punto. Pero es el comentario de un tío que trabaja en un think tank, pero bueno, es su opinión, no tiene mayor importancia. Entonces, el debate en realidad es cómo los estados y los grandes organismos internacionales deciden resolver esos objetivos del desarrollo enormemente genéricos. Digamos, suena a una competición de Miss Mundo, ¿no? ¿Y usted qué espera? Pues quiero la felicidad, y quiero que no haya hambre, y quiero que haya salud. Esos más o menos los objetivos del desarrollo de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas no puede ir más allá. Claro. Porque China te parte la cara. Si tú dices una tontería a los chinos de cómo tiene que ser China, te parten la cara y se acabó. El secretario general tiene los días contados, ¿no? Igual con los norteamericanos. Naciones Unidas hace marcos muy, muy, muy generales, y luego eso sí, los estados, los políticos, las organizaciones, las ONG, los think tanks, es ahí donde se plantea la batalla ideológica. Y sí, hay batalla ideológica. Y ahí aparecen los nombres de Soros y otros muchos más. O sea, Soros existe, un señor que tiene 90 años, se ha casado por cuarta vez con una jovencita, así que le queda poco recorrido ya. Pasa mejor vida en un tiempo muy breve. Pero ha dejado un dineral para defender unas ideas. Pero hay cientos de Soros que no comparten las mismas ideas. Y cientos de think tanks de países distintos, con visiones distintas, en la batalla cultural de la Cuarta Revolución Industrial. Y es una batalla tremenda, una batalla intensa. Y donde, desde luego, la izquierda, que estaba muerta hace 20 años, ha encontrado un terreno muy cómodo. Muy cómodo para avanzar. Muchas gracias, Florentino. Ricardo Rico, al que conoces también, se resiste a dejar que te vayas. Lo siento. Lo que sí que voy a agradecer es que después de esta lectura de la pregunta de Ricardo, nos abstengamos de hacerte más, porque además eres del Atlético Madrid y supongo que ya estás nervioso. No, perdona, yo soy madridista y no empecé. Quería que lo confesara. Muy bien. Ricardo dice, ¿no sería más problemático que vos fuera el auténtico partido de oposición para Pedro Sánchez, a diferencia del PP, que es más bizcochable? Vox es el sueño erótico del Partido Socialista. Es el ideal. O sea, ya que Fraga no puede volver, que venga Vox. Eso sería, vamos, una derecha rota, incapaz de formar mayoría y con un montón de votantes yendo al PSOE porque no tienen en la derecha acomodo. No, Vox no va a formar una coalición de 10 millones de votantes. Es imposible. Y por otro lado, es que Vox es de una incongruencia extraordinaria. O sea, su programa, si es que existe, y que varía de un día a otro, es que no hay por dónde cogerlo. Y eso evita. O sea, hoy puede canalizar los sentimientos de miedo, incomodidad, ira, furia, lo que quiera. Y es más incomprensible acusar al PP de lo que acaba de decir Ricardo y de muchas cosas más. O sea, el PP se ha ganado a pulso la situación en la que se encuentra. Pero la única forma de reconstruir la derecha es o desde el PP o desde un partido nuevo. Vox es el aliado natural del Partido Socialista.
Muy bien, gracias, Florentino. Como eres la víctima de este evento, te concedo las últimas palabras. Si quieres decir algo que no te hemos preguntado y que tú quieres hablar de tu libro, quieres decirlo, tienes la oportunidad de hacerlo y ahora ya sin tiempo límite, puesto que se trata de tu propia expresión. Así que como tú quieras, ¿quieres comentar algo? Estamos todos pendientes de lo que digas. No voy a hablar de mi libro, aunque escribo mucho, pero no es para que los amigos lo lean, en todo caso, gente que pasa por allí. Pero que lo compre, no que lo lean, pero que al menos lo compre. Está clarísimo. Exactamente, y que evidentemente pues echo mucho de menos, en general, los abrazos con los amigos de Alicante, los amigos de Madrid, los amigos de Barcelona, los amigos de Zaragoza y de Pamplona y de tantos sitios. Esta es una etapa puñetera. Para los que tenemos amigos, los que no tienen amigos pues lo pueden llevar mejor, pero los que tenemos amigos y nos gusta tomar cerveza y charlar e incluso avanzar hacia el vino y el whisky y que sentimos la admiración por la uva moscatel, pues está clarísimo. Lo llevamos regular. Está clarísimo. Pues nos pasa exactamente igual a nosotros, tenemos nostalgia de ti, confiemos que esto no dure más de 4 o 5 años y podamos tener la oportunidad de volver a vernos en un plazo tan breve. No sé cómo expresarte nuestro agradecimiento, creo que ha sido una entrevista fabulosa en todos los aspectos y que has estado no solo a la altura que ya esperábamos, sino superado. Se nota que la edad te está madurando y está madurando tus reflexiones de forma muy positiva. Te agradezco muchísimo, insisto, en nombre de todos, tu presencia aquí y hasta la próxima, Florentino. Un placer, encantado. Cuando queráis, sabéis dónde me tenéis a vuestra entísima disposición. Un abrazo muy fuerte a todos. Siento que el abrazo tenga que ser virtual y no físico, y siento más aún la ausencia del arroz y del buen vino. Un abrazo muy fuerte. Confiemos en el futuro, aunque están las cosas como están. Así es. Hasta pronto. Así es. Hasta pronto. Adiós, adiós. Un abrazo. Adiós a todos. Cierro ya la entrevista.